Banco Bicentenario dejó de operar y su liquidación comenzó a partir de hoy, por lo que los usuarios deben estar al pendiente del proceso, aunque sus depósitos están protegidos por ley, informó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con la opinión favorable del Banco de México y del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.